Muy buenas noches para todos. Bienvenidos esta noche a este conversatorio virtual con el cual Red Papás continúa cumpliendo su propósito de abogar por la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en Colombia. Además de fortalecer las capacidades de nosotros como adultos y los actores sociales para garantizar el efectivo cumplimiento de todos estos derechos que tienen nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Mi nombre es María Ángela Torres. Soy la rectora del Colegio Marymount de Bogotá y hoy estoy muy feliz de participar junto con la doctora Maritza Rodríguez y Juanita Gempeler en este conversatorio. Quiero saludarlos a todos y por supuesto darles la bienvenida, contarles que este es el conversatorio número 32 del marco de la estrategia Hashtag Conectados para Cuidarnos, el cual ha sido diseñado para apoyar a las familias y a las comunidades educativas durante esta coyuntura de la pandemia del COVID-19 que Hoy en día presenta retos importantes para todos y que de manera especial ha puesto desafíos especiales en las familias y en los niños y niñas de diferentes edades. Quiero, antes de presentarles a nuestras invitadas de la noche de hoy, darle un agradecimiento muy especial, no solo a Red Papá, sino también al Colegio Nueva Granada, al Colegio Bilingüe Richmond, a Confenal Coquindío y a Equilibrio, de quienes, por supuesto, hoy contamos con la compañía de sus directoras científicas y también al Colegio Marymount, Mount, que los saluda a todos y les da la bienvenida esta noche. El espacio de hoy lo hemos llamado El comportamiento frente a la comida en épocas de pandemia. ¿Y quién es mejor que la doctora Maritza Rodríguez y Juanita Gempeler de Equilibrio? Como les decía hace un momento, directoras científicas del programa de evaluación y tratamiento de trastornos de alimentación, el ánimo y la ansiedad, para poder resolver algunas inquietudes, profundizar en algunos temas y, por supuesto, ponernos al día en un asunto que es de la competencia de familias, de colegios y de quienes aportan en el tratamiento de estas situaciones. Les cuento que Maritza es médica psiquiatra con un máster en epidemiología clínica, ha hecho carrera docente y de investigación en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. De nuestra querida Universidad Javeriana, de donde también me gradué yo, profesora ad honorem de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Psiquiatría de esta universidad. Por su parte, buenas noches, Maritza. Primero te saludo antes de saludar a Margarita. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación de Red Papás, por los colegios que están auspiciando esta posibilidad de comunicarnos con la comunidad y, por supuesto, a ti, María Ángela, que estás coordinando este conversatorio. Muy bien, pues muy bienvenida Maritza y como les decía, con ella está también la doctora Juanita Gempeler, psicóloga clínica de la Universidad Javeriana de Bogotá, con un diploma en terapia cognitivo-comportamental de la Universidad de Londres y fellow de la Academy for Eating Disorders. Bienvenida Juanita. Muchas gracias. También mucho, muy agradecida con Red papás, con todos los colegios que, que, que nos están apoyando eh, y contigo, María Ángela. Y muy bienvenidos todos los que nos están acompañando hoy. Esperamos... Eh, contestar todas las preguntas y, y conversar contigo sobre estos temas. Bueno, así es, y sé que con ustedes, pues mejor acompañada no me encuentro, y espero también poderlas guiar y poder llevar esta conversación, por supuesto, eh, al lugar al cual queremos, y es llegar a las pautas y a esas orientaciones que podemos darle a los padres de familia a este respecto. Pero para comenzar, me parece que podríamos eh, intentar en un primer momento que nos expliquen ustedes dos, la que quiera, un poco por qué este programa. Agrupa trastornos de alimentación, ánimo y ansiedad. ¿Cuál es esa relación que ustedes encuentran en ellos? Y ya después de esto les explicaré un poco cómo va a ser la dinámica y cómo iremos respondiendo una a una sus preguntas. Entonces vamos con esa, si les parece. Muchas gracias por la pregunta porque está muy relacionada con lo que vamos a, al tema que vamos a abordar hoy. Lo cierto es que los trastornos del ánimo, de la ansiedad y de la conducta alimentaria están siempre conectados la mayoría de las personas llegan a los trastornos alimentarios a través de un rasgo ansioso, por lo menos, y como consecuencia de los síntomas de alimentación, las personas a su vez se ponen más ansiosas o tienen alteraciones en su estado de ánimo. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos esos tres frentes de trabajo. Muy bien, entonces sí. partiendo de esa explicación, adelante, Juanita. No, yo quisiera complementar, además de la relación que hay eh, en cualquier persona sana y normal entre la relación de la, de la ansiedad y del afecto con la comida, cuando hablamos ya de trastornos de la conducta alimentaria, generalmente no van solos. La mayoría de las veces no encontramos un trastorno solo, sino acompañado de problemáticas en las otras dos áreas. Y probablemente va a ser algo en lo que vamos a hacer mucho énfasis en la conversación de hoy. Muy bien, entonces ya llegando a, al tema que nos convoca pues quiero recordarles a quienes nos están oyendo que esta conversación se construirá justamente alrededor de las preguntas que nos han hecho llegar y por supuesto de aquellas que guardan especial relación con esta situación de contingencia, además de la revisión de estos temas, pues que se han venido realizando desde Equilibrio y que hoy nos aportan como comunidad Red Papás a todos. También quiero decirles que durante el conversatorio estaremos recibiendo sus preguntas y sus inquietudes a través del chat. Y también en Twitter, en hashtag conectados para cuidarnos, hashtag papás conversatorio o arroba red papás. Entonces, voy a darle inicio a la conversación ya con esa explicación que tuvimos de parte de ustedes y agregando ahora el componente del confinamiento, ese que hemos vivido durante los últimos meses y que ya poco a poco nos ha ido dando esta nueva condición de un desconfinamiento gradual. El confinamiento, el aislamiento social, la situación de riesgo, entre muchos otros factores que se derivan de esta pandemia, han traído cambios abruptos y significativos en las rutinas de todos, incluyendo nuestras niñas, nuestros niños, los adultos y, por supuesto, los adolescentes. De esa forma, pues podemos ver cómo la manera en la que comemos... Eh, una de esas grandes alteraciones y es generalmente la que se manifiesta en una de estas situaciones que trae consigo consecuencias como ganancia o pérdida de peso, sensación de pérdida de control al comer, utilización de la comida como consuelo, regulador de emociones y todas estas respuestas pueden alterar la salud física, incluso la salud mental de las personas. Ante estas circunstancias, este conversatorio lo vamos a plantear con ese objetivo, dar orientación y poder entender mejor esa relación. Comencemos entonces por ya profundizar un poquito más en lo que Maritza nos contaba. ¿Cuál es esa relación entre el estrés, la alimentación y los cambios de peso? ¿Cómo lo pueden explicar ustedes? Bueno, en términos generales hay una eh, relación entre eh, el estrés, bien sea el agudo o el crónico, yo creo que la situación de pandemia y el confinamiento en que estamos y hemos estado todos estos meses eh, constituye claramente una situación de estrés crónico y la forma de comer. Digamos que los circuitos cerebrales que regulan la respuesta al estrés también están conectados con las estructuras que regulan el comportamiento frente a la comida. Entonces, digamos que lo usual es que haya como dos tipos de respuestas en las personas. Cuando están expuestas a estrés crónico, hay unas personas que eh, tienden a comer mucho más a picar en exceso durante el día, sobre todo alimentos apetitosos, altamente calóricos. Y hay otro grupo menos, menos grande de personas que tienen una respuesta frente al estrés y la alimentación exactamente opuesta. Es decir, que frente a una situación de ansiedad crónica, eh, su comportamiento frente a la comida se inhibe. Entonces, esas son como las dos maneras de reaccionar eh, eh, estrés versus alimentación. Ok, Juanita, ¿quieres agregar algo al respecto? No, pienso que es muy claro, es muy, muy clara la, la respuesta que ha dado Maritza. Eh, Creo que para todos es clarísimo que el sistema gástrico, uno responde con, con el estómago a muchas cosas. Y, y fíjense que cuando alguien está asustado, lo que dice es eso, es ir, como que le toca correr al baño o como que le toca comer algo o uy, comamos algo o por favor no me... Nada. Pero siempre esa respuesta de comer está incluida. Y también nos acompañamos de comida en los momentos difíciles. Nos, nos invitamos a comer, nos sentamos a comer algo y normalmente cuando uno está eh, en un momento complicado y alguien lo quiere acompañar, le da algo altamente calórico. Es muy difícil que si uno está pasando por un momento complicado, alguien le lleve brócoli y patilla. Generalmente le llevan unos chocolates o un ponqué, o le llevan un vinito o algo de tomarse. O sea, hay una relación directa también en el cuidado frente a la atención, que es un componente ya más allá de lo que estaba hablando Maritza, el componente social asociado al manejo del estrés. Bien, y ya llegando a ese, a ese lugar de cómo se afectan las pautas de alimentación, qué tal si nos ubicamos entonces en ese grupo de edad de niñas, niños y adolescentes, ¿cómo se pueden ver afectadas esas pautas en una situación como la que hemos vivido y con esos factores que ustedes han enunciado? Yo, quisiera yo creo que empezar... Juanita puede contestar mejor eso. Sí. Adelante, <laughs> yo Juanita. Empezar por, por decir primero, hablar primero de la relación tan tan estrecha que hay entre la comida y las emociones de una persona. Eh, desde que uno nace, la primera relación que una persona tiene con la comida la tiene en el momento en que nace. Cuando un bebé nace, lo primero que hacen es pasárselo a la mamá para que le dé leche de su seno. Y desde ahí, la conducta se vuelve la primera, la conducta de comer se vuelve la primera conducta de relación. Y eso eh, inmediatamente une la comida con la cercanía con el otro y con claramente las emociones. Entonces, digamos que en ese marco, uno puede entender que cuando una persona se acerca a una situación como el confinamiento, en el que claramente estamos expuestos a incertidumbres por todos lados, a que no, pues, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando, eh, las niñas y niños y adolescentes, como tú lo estabas diciendo, se tienen que quedar en la casa, se les rompieron sus rutinas de ir al colegio, pues obviamente las pautas se alteran. ¿Y cómo se alteran? Eh, lo primero es que se tiende a perder el, el orden en la comida. Uno de los temas más importantes con la regulación de la comida es poder comer a horas, poder comer básicamente para los adultos eh, alrededor de tres veces al día y para un niño, una niña, o un adolescente cinco veces al día. Es decir, que hubiera un desayuno, unas medias nueve, un almuerzo, unas once, una comida. Pero tal como nos pasa a los adultos con el confinamiento, les pasa aún más a los niños, niñas y adolescentes. Que están en la casa, y es que al estar todo el tiempo dentro de la casa, pues digamos que es facilísimo pasar por la cocina mil cosas. Si ¿sí? quiero tomarme algo, entonces paso por la cocina y cojo de una vez alguna cosa, y se pierde esa, ese orden, esa manera de regular de la, la, la comida, que está siempre, digamos, regulada de alguna manera por los horarios externos. Si no está en el colegio, pues hay unas horas de las medias nueve, o si hay unas horas del almuerzo en el cual está con las niñas y está con, los, con las personas del, del colegio. Eh, la comida que tiende a hacer en la casa con los papás ahora todo el tiempo están con los papás y todo el tiempo están en la misma situación y eso claramente altera las diferentes rutinas pero sobre todo la conducta de comer y esa de ahí vamos a desprender la primera recomendación que es la importancia de comer a horas y ojalá acompañados si sí, ya que la familia está junta eh, es importantísimo que haya desayunos ojalá en la mesa al comedor conversadito alrededor de lo que está pasando, de lo que, eh, de lo que van a hacer ese día, de las actividades que van a tener cada uno por sus, obviamente a través de redes y cosas, los que no pueden estar saliendo todavía. Lo mismo con relación a las medias 9 y a las once, pero sobre todo a desayuno, almuerzo y comida. Eso empieza a dar una regulación, de manera que se rompa esa relación comida-emoción como el primer regulador y aparezca algo desde control externo que le permita a las personas... Eh, tener claro que frente a una situación de incertidumbre es importante comer no porque de golpe siento hambre, porque ya no sé muy bien cuándo siento hambre, sino porque haya unas horas y unos sitios apropiados para comer. Okay. Queda muy Ay, clara esa primera eh, adelante, Maritza. No, me, me, me gustaría recalcar un poquito lo que dijo María Ángela, que me parece que merece una un poquitico más de comentario. Esta definitivamente situación de pandemia, de confinamiento, de distanciamiento social, de cambio en las rutinas tan radical como Juanita mencionaba, es el terreno más propicio para que las personas se sientan ansiosas. Por mil razones, porque no solo porque las rutinas se interfirieron y se trastocaron completamente, sino porque hay Riesgos, riesgos de enfermar, riesgos de contagiar, riesgo de morir, inclusive. Hay una situación incierta frente a cuándo va a terminar esto. Lo hemos vivido todos, cada vez nos, nos apartaban más la meta, nos alejaban más la meta, y eso va contribuyendo a muchas cosas. La ansiedad es una. La pérdida de control, la sensación de pérdida de control y de eficacia en el control de, de las propias cosas de la vida es otra. Y eh, eso todo contribuye a que las personas se desajusten en sus hábitos, no solamente de alimentación, sino también de sueño. Por otra parte está el, el, el exceso de tareas que agobia a los padres que están en casa eh, acompañando a sus hijos y al mismo tiempo trabajando y al mismo tiempo ayudándolos a hacer tareas, digamos, hay un cúmulo de factores perturbadores que contribuyen a que los comportamientos alimentarios se alteren. Con ese comentario que nos haces y profundizando también en ese aspecto de ya no estamos hablando solamente de cómo se afectan las pautas, sino cómo pasamos rápidamente de algo medianamente funcional a una disfuncionalidad. Es decir, en qué momento... Es disfuncional el uso de la comida ya como un recurso o como un regulador de las emociones, porque fíjense que bien lo enunciaban, hay situaciones de transición en las que esto se puede acentuar, pero cuando ya hablamos de una disfuncionalidad, pues ya estamos hablando de cómo se instala un trastorno. Entonces, ¿cuándo es disfuncional? ¿Cuándo, ¿cuándo es ese momento de ya quizás no estar acompañando una situación? Eh, aunque de incertidumbre, pues que de alguna manera se va a resolver, pero cuando ya ustedes empezarían a decir, bueno, aquí hay disfuncionalidad, aquí el alimento está cobrando un significado eh, adverso en el manejo de las emociones. Yo te respondería que eh, ese tipo de relación con la comida se vuelve disfuncional cuando es el único mecanismo que la persona usa para tratar de regular sus emociones negativas. O cuando es un comportamiento masivo, es decir, no solamente voy a la cocina un par de veces y saco algo de la nevera y como, sino que estoy todo el día en función de lo que como. Y mi pensamiento se empieza también a conectar a este comportamiento con angustia, porque a nadie le gusta sentir que pierde el control en nada y mucho menos con la comida. Entonces se vuelve disfuncional cuando es masivo cuando es estereotipado, cuando es el único mecanismo al que las personas acuden para lidiar con las emociones negativas o incluso con el aburrimiento, que es otro de los componentes que se asocia con este tipo de cosas. Gracias, Maritza. Juanita, ¿quieres agregar algo o complementar en sí, alguna línea lo verdad. que Maritza ha dicho? Claro que sí, yo quería complementar precisamente moviéndome hacia que así como a veces lo que pasa es que las personas empiezan, como explicaba muy bien Maritza, a tener un comportamiento de pérdida de control frente a la comida, a comer muchísimo más que siempre, eh, que son cosas que por ejemplo los, los, los papás se pueden dar cuenta y se dan cuenta muchas veces, eso no está pasando ahora en, en épocas de pandemia, porque por ejemplo ven las canecas llenas de paquetes, de paquetes. Los, paque, los papeles de la, de la cantidad de paquetes que están comiendo, o una cantidad de platos sucios en el, en el platero, o una cantidad de restos más de lo que normalmente pasaría, o el mercado se acaba. Esa es como una parte del, del espectro. Pero para el otro lado, también estamos viendo cambios, y son las personas que empiezan a restringir, a no comer, porque como decíamos, frente a estas situaciones, aparece una sensación, un intento de control. Y cuando uno no puede controlar muchas cosas, trata de controlar su propio cuerpo. Y una forma de control que aparece sobre todo en las personas más de corte obsesivo es no comer o hacer dietas restrictivas muy, muy, muy estrictas, digamos, o muy, eh, muy radicales. Entonces, así como por un lado lo que uno puede ver es que se vuelve una manera de, de manejar las emociones negativas el comer en exceso, también se vuelve una manera el tratar de no comer. El restringir. Y ahí señalamos eh, para los papás, los padres de familia y también en los colegios, pero sobre todo los padres que están más presentes hoy en, frente a toda esta situación de pandemia, que estén muy alertas a si la persona, a si los niños y niñas y adolescentes están comiendo lo suficiente. Porque pasa que empiezan a, a, a decir cosas como ya comí o no, yo estuve comiendo un jurgo, ¿no? Como eso estaba, la clase duró una cantidad y yo me quedé comiendo y no comen. Entonces, si notan que empieza a haber pérdida de peso, eh, si notan que la persona todo el tiempo está diciendo que ya comió o que ya lo hizo o que no tiene mucha hambre en ese momento, es importante también mirar eso. Entonces, fíjate que sería disfuncional si se va para cualquiera de los dos extremos, ¿no? Si como mucho, tengo la sensación de pérdida de control o si más bien la forma de controlar es no comer. Entonces, lo que uno empieza a ver es una disminución en la cantidad de comida ingerida. Muy interesante con el ejercicio. Eso, allá quería llegar un poco. También, ¿qué pasa un poco con, con dos cosas que en la pandemia vimos adicionalmente eh, fortalecerse, ¿no? Y era este asunto de si estás en casa y pues puedes, entonces, algo de ejercicio, algo de hacer en tu casa, una cantidad de redes sociales y de, en las redes sociales post sobre entrenamientos en casa y demás. Maritza, ¿qué es sobre el ejercicio? <coughs> Juanita. Hablemos de niñas y niños, porque sabemos y lo habíamos comentado antes que aquí hay un asunto de género que tiende un poco como también a estandarizarse, pero que en la vida real no necesariamente es así. Entonces les dejo esas dos inquietudes para que ustedes nos, nos lleven en esa línea. El deporte por un lado y todo lo fit durante la pandemia y por otro lado, ¿qué pasa con esas creencias relacionadas con las niñas y los niños frente a este tipo de dificultades? Bueno, habíamos dicho anteriormente que la pérdida de rutinas eh, era bastante perturbadora para las personas, sobre todo cuando son rígidas, cuando tienden a ser más obsesivas, más eh, anticipadoras de cada cosa que hacen en su vida. Entonces, aparece también la angustia en algunas personas por haber tenido que interrumpir su rutina de ejercicio. Ahora, es muy importante decir que el ejercicio regulado, bien hecho, eh, es tal vez el más poderoso ansiolítico que existe y uno de los mejores antidepresivos también. Entonces no podemos satanizar el ejercicio. ¿Cuándo es disfuncional, María Ángela? Cuando la persona se vuelve compulsiva con el ejercicio cuando no puede parar de ejercitarse y está permanentemente preocupada por lo que acabó de comer en las horas de gimnasio que no pudo hacer y tender todo el tiempo a estar pegada a aplicaciones y a rutinas de ejercicio por las redes ahí nos preocupamos pero no es que alguien que esté tratando de lidiar con el aburrimiento y con la angustia y con la tensión del confinamiento no pueda ejercitarse todo lo contrario es recomendable el ejercicio, pero en su justa medida. Muchas, Muchas gracias Maritza. Juanita, adelante. Yo empiezo, yo empiezo a contestar apenas me emociono con las, <laughs> las cosas que se me van ocurriendo. Eh, pienso que frente a eso que dice Maritza, eh, el tema del ejercicio también se vuelve un tema complicado con el tema del oficio, porque resulta que eh, cuando a una persona se le va la mano en lo que come y cuando tiene sensación de pérdida de control, quiere compensar, como quien dice... Cuando peco y rezo, empato. Entonces, si se me va la mano, pues tengo que hacer algo al respecto. Una de, de esas algo al respecto es hacer dieta, de la que ya pues, es, he hablado un poco y hablaremos más, más adelante. Y otra es hacer eh, ejercicio excesivo. Y una de las formas de hacerlo, un ejercicio eh, fuera de lo que acaba de decir Marisa, que obviamente es bienvenido, pero empieza a exagerarse, por ejemplo, haciendo ejercicio. Muchas de nuestras pacientes eh, nos están diciendo hoy en día que lo que hacen es decir, yo me pido hacer el ejercicio y como pues hay que hacer el oficio. oficio, el oficio, perdón. Entonces como claro, como hay que hacer oficio, se vuelve el tema de subir y bajar escaleras, de barrer, de limpiar, de como una manera de compensar. Entonces, por así como hace un rato señalaba Maritza la importancia de hacer un ejercicio regulado, también es importantísimo hacer oficio y ayudarle a la pues y que todo el mundo aporte en la, en la en la familia a todos los oficios de la casa, pero es un momento de tener el ojo abierto, a mirar que no se vuelva el ejercicio un elemento de compensación frente a la angustia de que la comida se está saliendo del control. Entonces, indudablemente, ahí hay un punto muy clave para todo abierto, como te decía, desde el punto de vista de los papás. Sí. Ok, muy claro. No solamente el ejercicio, sino también la sensación de estar aportando, haciendo oficio, ejercitándome mientras limpio, mientras subo, mientras hago que puede ser una causa noble, pero que también hay que ponerle un poco de atención en términos de, de qué estaría compensándose. Y hablemos ahora un poco de cómo se da esto desde el mundo de las niñas y de los niños y cómo se tipifica muchas veces estos trastornos de conducta alimentaria con el ser niñas y ser mujeres y vemos cómo se manifiesta también en los niños y en los muchachos jóvenes. Bueno, yo pensaría que hay que hacer una diferencia importante al contestar esa pregunta y es... Indudablemente el confinamiento y una situación como la que estamos hoy viviendo hoy en día afecta por igual a hombres y mujeres. La alteración de estas rutinas y la alteración de las rutinas relacionadas con la comida y el ejercicio nos afecta a todos sin ningún distingo de, de, de sexo ni de género. Sin embargo, cuando pasamos a hablar ya de los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos de la conducta alimentaria se dan predominantemente en mujeres, pero igual aparecen en hombres. De hecho, de cada 10 mujeres. Eh, se enferman alrededor de seis hombres. Las, las estadísticas varían. Hay algunos que dicen que cada diez pueden ser cuatro, pueden ser seis, pero digamos que la proporción es una proporción en la que realmente los hombres también se enferman. Lo que pasa es que se demoran más en consultar. Entonces, si, si tomo la primera parte, que probablemente es la que más interesa en este momento, es hablar de cómo esto es exactamente igual para las niñas y los niños y los adolescentes, y por lo tanto es importante que todo lo que estamos hablando ahorita sea algo que se tiene en cuenta independientemente, y es estoy frente a un varón o frente a una niña. Y ya cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, ahí sí ya tenemos que cambiar de, de, de lenguaje, digamos, y empezar a hablar de patología, que es cuando ya se va a un extremo la sensación de pérdida de control, y entonces trato de compensar que la compensación ya no solamente se hace con el ejercicio, sino también con el vómito, los diuréticos, los laxantes, eh, que ahí ya entramos en un terreno abiertamente patológico, y que los padres hoy en día se dan cuenta mucho más rápido, porque resulta que este es un tema normalmente secretivo, normalmente se demoran mucho en darse cuenta, no porque sean malos papás, sino porque no están todo el tiempo con las hijas, pero en este momento, cuando están con sus hijos, pues se dan cuenta mucho más rápido. Y por otro lado, también tienen una cercanía mayor en mirar la cantidad y la calidad de la comida que sus hijos están teniendo. Entonces, digamos que afecta a todos, pero cuando ya hablamos de patología alimentaria, es mucho más en las mujeres que en los hombres. Muy bien, Maritza, ¿algún comentario? Adelante. Sí, no quiero dejar pasar una cosa muy importante que acaba de decir Juanita y que nosotros hemos comprobado en la práctica clínica y es que... Con todo lo malo que ha podido tener el confinamiento para las personas, para las familias, para los niños, las niñas, los adolescentes, también ha habido cosas positivas. El, el confinamiento ha sido una oportunidad para que los padres estén más presentes y más observantes del comportamiento de los niños y de las niñas. Y hemos visto cómo eh, se han revelado una cantidad de comportamientos de riesgo frente a la comida que y los padres no habían observado hasta ahora. Hasta ahora se están dando cuenta que de golpe la niña se para rápidamente de la mesa y va al baño a vomitar o de pronto encuentran restos de vómito en, en, en el sanitario o eh, empiezan a observar que la niña se está pesando compulsivamente. Eso pasaba por alto en muchas oportunidades y ahora el, la cercanía de las familias está facilitando que esas cosas se, se pongan de presente y se intervengan más rápidamente. Bien, muy bien. Pues justamente mencionaban algo de cómo al interior de la familia estas dinámicas afectan y también tienen que ver con los vínculos. Y hay una pregunta que nos llega por nuestro canal de YouTube en la que nos plantean lo siguiente. Mi hijo de cuatro años llegó a un punto de estrés donde vomitaba las tres comidas. Él perdió mucho peso y yo, debido a este estrés, me subí de peso, dice la mamá. ¿Qué comentario podrían hacer ustedes al respecto de una situación en la que justamente esa diada pues, empieza a entrar en una situación eh, complicada de manejar? Bueno, ahí hay dos cosas, primero que me gustaría señalar. Una, que claramente eh, vemos en el caso del niño de cuatro años que esta señora está preguntando, hay una sintomatología de vómito asociada a un, seguramente a un trastorno de ansiedad. Eh, con, con, con el impacto negativo en el peso que puede tener un niñito de cuatro años que está vomitando permanentemente y, y que está en pleno proceso de crecimiento. La otra cosa es que eh, usualmente las madres, en medio de la angustia para que sus hijos coman, eh, empiezan a comer también. Y entonces se, se da esta situación tan... tan tan gráfica y tan dolorosa a la vez, de que el niñito o la niñita baja de peso y la mamá sube y sube y sube, sube, tratando de hacerlo comer de alguna manera. Pero a esta señora definitivamente eh, le recomendaría que eh, consultara porque pues a los cuatro años el proceso de crecimiento y desarrollo de un niño está en su pleno esplendor y un cuadro nutricional precario puede afectarlo eh, a todo nivel. Ahora, yo complementaría una cosa y es... Eh, cuando uno oye a un niño, a una mamá preguntando por un niño de cuatro años vomitando, también yo quisiera decirle a esa mamá que es muy poco probable que su hijo esté haciendo un trastorno alimentario. Los trastornos de la conducta alimentaria se presentan típicamente entre los 12 y los 25 años. Aparecen a veces tardíamente, después de los 25, hoy en día muy a menudo hasta los 60 años, y también aparecen además eh, de una manera prepuberal, eh, pero básicamente alrededor de los 7 años. Un niño de 4 años Entonces, no está haciendo la no conducta alimentaria, pero sí está teniendo una conducta disfuncional y patológica que hay que intervenir y mirar qué es lo que está pasando. Aquí, además, hay que mirar si hay historia de vómito en, la, en este niño, si, algún, si antes vomitaba fácilmente o no lo hacía. Eh, que se fije muy bien si hay alguna relación o algún patrón con relación a lo que come en ese momento, las texturas, los colores, los sabores, porque eso sí es un tema que hoy en día es un trastorno en la conducta alimentaria, que son los niños que restringen la ingesta. Eh, y no es el vómito lo que lo marca, sino básicamente la, la, la elección de la comida según la textura, el color, el tamaño de los bocados o de golpe la, la angustia de poder atorarse o de sentir que de golpe se puede vomitar, que eso se empieza a enredar, ¿sí? si me empiezo a vomitar me empiezo a angustiar de que de golpe sí si como vomito y ahí puedo hacer un cuadro, es decir, básicamente eh, subrayo lo que decía Maritza, aquí muy probablemente hay más un cuadro de ansiedad que un trastorno alimentario, pero igual requiere atención y es muy importante consultar. Bueno, y por esa misma línea también nos llega una pregunta de una mamá de un muchacho de 13 años que dice tiene la necesidad de estar mordiendo cosas de manera constante. Lápices, lapiceros, lo que tenga por ahí, lo muerde. La pregunta de esta mamá, Maritza, te la dirige a ti, es, ¿esto puede ser ansiedad? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, a menos que esté quebrando a la familia por la cantidad de lápices que muerde y tiene que comprar y reponer la familia, yo pensaría que eh, hay que explorar qué es lo que está generando esa ansiedad, qué es lo que hay detrás de ese comportamiento compulsivo de morder algo, lo que tenga cerca. Eh, y, y eso obviamente puede tener todas las explicaciones del mundo, es decir, desde problemas escolares hasta problemas al interior de la dinámica familiar o, o incluso problemas de sus rasgos de temperamento que, que se empezaron ya a expresar desde muy temprano en la vida. Muy bien, muchas gracias, Maritza. Ahora les preguntaría algo que seguramente a ustedes también durante la pandemia en equilibrio les ha tocado atender y de alguna manera comprender en medio de esta situación, que tiene que ver con las recaídas. Pacientes que quizás ya, podría uno decir, estaban en un proceso, digamos, como de, de remisión, de estar en una situación mucho más positiva y que en este momento han encontrado un nivel de riesgo que las puede poner o los puede poner en una situación de recaída. ¿Cuál sería esa posible asoci asociación entre esta situación de confinamiento? ¿Y ese riesgo de empeorar o incluso recaer, lo han observado en equilibrio? Sí, claro que lo hemos observado. La primera explicación a eso es que los tratamientos suelen interrumpirse. Y eso es una desgracia para, para niños y niñas que están en tratamiento y han tenido logros en todo su proceso y de pronto el confinamiento, todo el mundo en su casa, a nosotros nos pasó el primer mes de confinamiento, virtualizamos sí. todo el programa cerramos el trabajo presencial porque, bueno, la situación epidemiológica así lo exigía. Pero definitivamente nos tocó volver a abrir al mes siguiente porque sí. la, la, la situación estaba generando recaídas o empeoramiento de logros que ya se habían alcanzado. Entonces, la, la situación de pandemia ha servido para que se exprese por primera vez una patología alimentaria que puede ser transitoria o puede quedarse mantenida en el tiempo que se agraven los síntomas de las personas que estaban en tratamiento y tuvieron que interrumpirlo por razones obvias, o que recaigan en síntomas que hace rato ya habían sido superados, eh, precisamente porque la situación trae una cantidad de elementos de ansiedad y de disregulación emocional. Todas las actividades se interrumpen, los planes que las personas o los adolescentes tenían para entrar a su universidad, para irse de viaje, para salir de vacaciones con la familia, todo todo quedó en, en suspenso. Y eso, como decía Juanita hace un rato, produce una sensación en estas personas de pérdida de control y rápidamente buscan algo que controlar. Y una persona que ha tenido un trastorno alimentario o lo tiene... Usualmente apela a la comida y al ejercicio y a las purgas y a otros síntomas para regular esos estados emocionales negativos. Muchas gracias, Maritza. Juanita, ¿algo que agregar? Sí, yo quisiera plantear que, así como Maritza estaba explicándolo ahorita, y simplemente quiero reforzarlo para por la población general: si, si indudablemente una paciente, una, una persona que ya tiene una zona de conducta alimentaria, puede exacerbar sus síntomas. O una persona que ya se ha mejorado puede recaer, pues esta es la situación perfecta para que alguien se enrede con la comida. Es decir, no necesariamente un trastorno en la conducta alimentaria, pero sí, definitivamente, y esa es un concepto que, que, que yo dije hace un, lo, lo planteé hace un rato, Marisa lo refuerza y yo vuelvo a ponerlo sobre la mesa. Es decir, estar en una situación de incertidumbre que no es agradable de manejar para casi nadie, o sea, solamente para temperamentos muy impulsivos. Amantes, pues de las aventuras y que el riesgo les parezca lo máximo, esto es atractivo. Para la gran mayoría de la gente no es así. El riesgo se vuelve una cosa como que me, me saca de, mí, de mi zona de confort y no sé muy bien qué hacer. Y cuando uno quiere controlar algo, pues definitivamente la primera sensación, lo, lo primero que hay a mano es mi propio cuerpo. Y ahí es donde se están enredando los niños y las niñas y los adolescentes. Y los adultos, y los viejos, o sea, todos de alguna manera eh, se están enredando, y eso también lo hemos visto, que ya no solamente estamos viendo las pacientes, sino que hay una cantidad de consultas de las familias de cómo manejar este tipo de situaciones, ¿sí? Evidentemente, y hay un, hay un comentario sobre no solamente el manejo, sino también los, ma los modelos, y pues lo hacen también a través de uno de nuestros canales, los modelos a seguir. Y un poco como ese patrón de belleza, este asunto estético que invita a lo restrictivo o que se vuelve supremamente de, de una necesidad inmediatista de ser complacido. Y si, y si tengo que estar flaca, tengo que estarlo ya. Y todo este asunto de los ayunos por horas. Nos dicen, bueno, además del COVID, ese es un factor que, pues en el comentario, nos apuntan un poco como a, también hay que fijarse en ello. Ustedes creen que esto, por supuesto, sigue siendo una. Importante influencia en nuestros jóvenes, en nuestras niñas y niños, ¿correcto? Claro que sí, claro que lo es. Y además, en, en épocas de pandemia se, se ha observado cómo se dispararon los indicadores de tiempo de consumo de redes sociales. Porque uh -huh. hay mucho tiempo libre, hay aburrimiento, eh, hay tristeza. Y las, el uso de las redes sociales se disparó, sobre todo en adolescentes y niños. Y muchas de esas redes sociales traen consigo eh, influenciadores que promueven la dieta keto, la dieta eh, del ayuno prolongado eh, y montones de dietas que no tienen ninguna evidencia científica, pero que los influenciadores, como su nombre lo indica, influencian el comportamiento, influyen el comportamiento de los niños y las niñas. Entonces eso okay. ya estaba, no es culpa del COVID, pero claramente se disparó y se aumentó el consumo de... Se acentúa. Se Muy acentúa. bien, Juanita. Bueno, aquí yo empiezo a querer hablar <laughs> y complementar. Eh, yo pensé que es bien importante entender que para uno enredarse con la comida tiene que tener unos rasgos de personalidad específicos. No todo el mundo se enreda, aunque estamos hablando de que la mayoría, pues de, la mayoría de las rutinas se nos alteraron y que una de esas rutinas son los de la comida, pues no todo el mundo se enreda, porque los rasgos de personalidad tienen mucho que ver con esto. Y el tema del modelaje, de cuáles son los modelos, cuáles son esos mensajes, básicamente lo que está diciendo basados, digamos, teniendo los rasgos de personalidad eh, que uno necesita, que son rasgos un poquito, digamos, perfeccionistas eh, en algunos casos o impulsivos, más en el caso de la bulimia, cuando me enfrento con esos rasgos a una persona que me está diciendo, para poder ser exitoso, para poder ser feliz, hay que ser flaco. Y por lo tanto hay que hacer dietas. Pues inmediatamente ahí es donde me puedo enredar. Entonces digamos que yo quisiera subrayar el tema de que indudablemente el aumento de redes sociales y el aumento de estos modelos diciendo cómo es que hay que ser o cómo es que tengo que tener el cuerpo para poder ser feliz y para poder ser aceptada y para poder ser exitosa, evidentemente es una mezcla de bomba atómica porque es lo que va a disparar hacer dietas. Y aunque no todas las dietas están eh, contraindicadas y hay dietas que médicamente se necesitan, lo que sí es claro es que la, todos los trastornos de alimentación arrancan por una dieta. Y eso es un tema muy complicado cuando se habla de ese modelaje. Ahora, precisamente pasando al papel de la familia, es muy importante mirar el papá y la mamá cómo comen. Y cómo se relacionan con la comida, porque por un lado, claro, están las redes sociales y evidentemente los pares y los influenciadores son muchísimo más eh, bienvenidos, por decirlo así, en, en un niño o una niña creciendo y sobre todo en un adolescente, para que en sus pares son lo más importante. Pero la referencia de, de un papá y una mamá y de la forma en la cual se relacionan con la comida también se vuelve un factor que puede ser o un factor desencadenante cuando esto está mal manejado o un por ejemplo la mamá que hace todo el tiempo dieta frente a las niñas o cuidadito comes o las niñas comen de una forma y los niños de otra, las niñas no comen igual que los niños y tienen que comer menos y nunca comen grasas ni dulces ese tipo de cosas por ejemplo o cuando se les va la mano para el otro lado entonces digamos que la influencia de lo externo es importantísimo y de las redes pero aquí también encontramos como lo subrayaba Marisa hace un rato que ahora las familias y los papás y, las, pues los papás y las mamás, específicamente, tienen una muchísimo mayor can, eh, posibilidad de incidir en el comportamiento de los niños. Están más cerca que nunca ellos. Fíjate que yo, yo ahí quisiera hacer un planteamiento: ya es, yes, nosotros llevamos trabajando en esto, este año ya cumplimos 23 años. Y, y este año, sobre todo, ha sido un año, y sobre todo a raíz de la pandemia en que le hemos dado a la, al tema familiar una importancia brutal. Y hemos estado investigando y mirando lo que está pasando en el mundo. Y realmente esto ha sido una cosa que ha aumentado. Es la importancia de vincular lo más que podamos a las familias, de que sea la familia la que entiende, la que modela, la que, la que busca una, una, mostrar una relación con la comida y vivir una relación con la comida y con el ejercicio y con las emociones asociadas a todo esto. Eh, pues que son cruciales y donde se, aquí podemos estar armando factores de protección, no solamente factores desencadenantes, sino factores de protección. Juanita, en esa misma línea hay un comentario que nos hace llegar una mamá diciendo y, y casi que buscando la respuesta a una creencia que puede estar muy instaurada. ¿Es cierto que las niñas con anorexia tienen una asociación con el deseo de agradar o llamar la atención de su papá? Nuevamente, los vínculos y la manera como se organiza la familia. Entonces, la pregunta sería: si eso es mito o realidad, ¿qué tanto incide la necesidad de una niña de agradar a su papá, como seguramente representante pues, de todo un contexto, eh, por supuesto, social y, y de un entorno, o sencillamente a su papá? Y entonces empiezan a aparecer este tipo de trastornos. Una pregunta de una mamá es esta. A ver, voy, voy, voy a arrancar, esa pregunta tiene una cantidad de, de elementos y, y seguramente ahorita Marisa que va a complementar. Primero, claro que ese factor puede estar presente, pero no hay ninguna posibilidad de que una niña entre en una anorexia solo por esa razón. Eh, la anorexia, típicamente, uh -huh. es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad además del cerebro, es una, la, la, la anorexia y la bulimia cada vez lo sabemos más, son enfermedades con una base neurobiológica muy fuerte. O sea, tienen cerebros diferentes, procesan diferente el acercamiento a la comida. Entonces, digamos que para que una niña en un momento dado para responder a la pregunta haga una anorexia, se necesita un concurso de muchas variables. Se necesita un plantea un, unas variables de corte genético. Es decir, hay una, unas, unos, no hay un gen específico, pero hay unas mezclas y unas vulnerabilidades genéticas que van en familias. La mayoría de las veces que uno ve una persona que hace una anorexia tiene en su historia de, de su familia otras mujeres u hombres que han hecho un trastorno anoréxico. Entonces, por una parte está la parte, eh, pongámoslo así, más una, una vulnerabilidad biológica, genética. Hay una expresión de esa genética en la, en la biología misma en los, y en los rasgos de personalidad de la persona donde ya empezamos a pasarnos a lo psicológico y tiene que unirse esa vulnerabilidad biológica con la vulnerabilidad psicológica eh, que tiene que ver con los rasgos de personalidad y que tiene que ver con la, la expresión de esos rasgos, que es como el estilo en el cual la persona se relaciona con el mundo. Y luego tiene que haber un desencadenante, ¿sí? Que podría ser querer agradar al papá para que eso se dé. Y una vez se da, independientemente de por qué se haya dado, lo que sí podría subrayar es que ese puede ser un factor de mantenimiento de la enfermedad, ¿sí? Si cuando nosotros nos ha pasado muchas veces que un papá nos dice, por ejemplo, Uy, sí, por favor, sáquenme adelante a esta niña, está muy mal, acaba de salir de la unidad de cuidado intensivo, pero por favor, no me la engorden. Entonces, pues obviamente cuando uno oye decir eso a un papá y la niñita está ahí presente, pues dice, a ver, ¿cuál es el mensaje que hay aquí detrás? Entonces, digamos difícil. que eso claro, se vuelve un, un, un elemento perpetuador de los, de los trastornos de la conducta alimentaria y de la anorexia en específico para contestar esta pregunta. Me imagino, Maricha, que quieres decir algo más al respecto. No, yo Maritza. creo que tú lo, has, lo, 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 lo resumiste muy bien. Yo, yo lo primero que pensé cuando María Ángela planteó la pregunta es: todas las niñas en algún momento de su desarrollo tienen una tendencia a capturar la atención de su papá. Y eso es una cosa perfectamente natural y normal. Es decir, no se necesita tener una anorexia para que una niña busque a, a, la atención de su padre. Ahora. Retomando el último planteamiento de Juanita, eso sí puede ser un factor de mantenimiento y lo vemos con muchísima frecuencia, sobre todo en familias donde hay problemas en la relación parental. Padres, por ejemplo, que están en una crisis, que están hablando de separación y la anorexia de la niña empieza a ser como el pegante de esa pareja parental que ella no quiere que se rompa. Entonces, ese podría ser más bien un factor de mantenimiento, pero en condiciones normales no se necesita tener una anorexia para, para que una niña quiera la atención de su papá, es algo natural. Nos van llevando las preguntas a, a un lugar en el que ya vamos a empezar a formular un poco el cierre, ya nos han dado orientaciones, pero hay muchas preguntas relacionadas justamente con situaciones específicas de familias en las que, por ejemplo, mamá e hija tienen trastorno cómo manejar una situación donde ya no son opuestas las conductas, sino que justamente empiezan a identificarse a partir de ellas. No, o incluso una inquietud es... relacionada con, con qué hacer con los rasgos obsesivos y cómo de alguna manera prevenir un futuro trastorno eh, alimenticio cuando se empiezan a notar ciertas conductas repetitivas, ciertos actos obsesivos, ciertas compulsiones. Entonces las dejo ahí un poco navegando a las dos. En, ¿Cómo manejar esta situación donde esos, ese vínculo o esas, esas duplas pues refuerzan o mantienen lo que ustedes ya nos han descrito muy bien? O por el contrario, ¿cómo empezar también ya a prevenir, ya cuando se detectan algunos rasgos empezar a cuidar? Entonces, adelante. Yo me, me ocupo de la primera pregunta y le cedo a Juanita la segunda. <laughs> Perfecto. Bueno. Eh, el tema de hijas y, y madres eh, con problemas alimentarios es un tema que vemos con muchísima frecuencia. Eh, incluso no solo hijas y madres, sino tías, abuelas, primas, digamos, a veces vemos tres, cuatro generaciones en que los trastornos de alimentarios, alimentarios se han expresado, especialmente en las mujeres de la familia. Y eso se debe a lo que Juanita señalaba: la. la Atribución de la genética en las causas de los trastornos de alimentación es muy alta. Se, se estima más o menos entre un 41 y un 60% de la causa, de la causalidad de un trastorno alimentario, se debe a la presencia de genes de riesgo. Si usted le suma eso al modelamiento que hay en la forma como una mamá, Educa a sus hijos en la, en la manera de comer, pues ahí tienes genes y ambiente sumándose, y, y pues obviamente es una situación muy complicada. Lo que nosotros buscamos hacer en esos casos es concientizar a la madre de la importancia de que ella busque un tratamiento. Cuando no lo logramos, es muy difícil lograr un tratamiento exitoso en las niñas. O en los niños, porque obviamente hay todo el tiempo un mensaje contradictorio. No la familia no logra alinearse con el equipo terapéutico hacia un mismo objetivo. Ahora te cedo la palabra, Juanita, para que responda. ¿Qué hacer pregunta. con los rasgos obsesivos? que esa es tu especialidad? Sí, eso me fascina, eso me, me, me gusta muchísimo. Pero, pero antes quisiera subrayar una parte de lo que estaba diciendo Marita también y es. Eh, en ese caso es muy importante que la madre y la hija, o el padre y la hija, o el padre y el hijo, porque puede ser cualquier mezcla, ¿no? Ahí le están preguntando a la mamá, pero puede ser cualquiera de las mezclas se traten. Uh -huh. Nosotros buscamos eso, buscamos que tengan apoyo y tratamiento los, las, dos, las dos partes. Ahora, hay una cosa muy importante hablando de los rasgos obsesivos, eh, que como bien dice Maritza, es un tema que, que, que siempre me ha apasionado, y es que los rasgos obsesivos tampoco son sinónimo de algo fatal. Eh, precisamente parte de lo que hoy sabemos y cada vez más últimamente desde el 2016 más o menos se ha venido trabajando en todo un tema que se llama la terapia basada en rasgos y que lo que diría a esa pregunta es tener rasgos obsesivos no significa que necesariamente tenga que eso llevar a una enfermedad lo que necesitamos es identificar esos rasgos y canalizarlos porque los rasgos no se pueden cambiar si la persona que tiene rasgos obsesivos lo tendrá hasta la muerte pero uno sí puede usarlo a favor o en contra. Es decir, una uh -huh. persona con un obsesivo, por ejemplo, super funcional, super funcional, es una persona que dice, yo tengo una meta y voy hacia allá. Entonces, cuando uno se pone una meta y va hacia allá, pues tiende a ser más exitoso. De hecho, la mayoría de la gente que es exitosa tiene rasgos obsesivos. Eh, por eso son, digamos, tan bienvenidos. Lo que pasa es que esa obsesividad mal canalizada, cuando yo lo que hago es obsesionarme con una dieta, pues la posibilidad de que acabe siendo una anorexia es mayor. ¿Sí? O cuando yo me obsesiono con el deporte, puedo llegar allá. Pero entonces, si, si miran que hay unos comportamientos repetitivos y obsesivos en cualquier cosa, con la limpieza, con el orden, con la exactitud, el con, ahorro, la hora, con cualquier, el, el ahorro, ahorro, la colección, las 50.000 mil miniaturas, sí, sí, yo, todas en sí. mi fila. Claro, pero entonces lo que yo sugeriría con eso y que me parece que, que en eso seguramente estamos alineadas con Maritza es eso hay que canalizarlo a favor, porque eso bien usado es una maravilla. O sea, lo último que hay que hacer es decirle, no señora, no puede hacer colecciones y ahora le desordeno antes de que se apueste porque no toleramos eso, no. Es más bien buscar dónde eso es bienvenido. Sí, por ejemplo, el tema del ahorro bien llevado es una maravilla, pero la tacañería no, y se puede volver complicadísimo, ¿sí? Entonces, digamos que la, la sugerencia sería, o la idea que quisiera que quedara muy clara, es tener rasgos obsesivos. No es una cosa negativa. Puede ser lo mejor que le ha pasado a una persona. Lo que pasa es que es como una espadita de doble filo: es la mejor cualidad y el peor defecto de alguien. Y lo que va a determinar para dónde coge es cómo se maneja. Entonces, si se enredan, consulten. Porque obviamente que uno puede ayudar ahí como terapeuta, pues a mirar cómo diablo se puede canalizar esto para que no se vuelva un lío. Ahora, si ya están encontrando que esos rasgos obsesivos están expresándose específicamente, por ejemplo, en una dieta restrictiva, o que el perfeccionismo es tal, no hablemos solamente de, de estos rasgos en la comida, que el perfeccionismo es tal que no alcanzan a entregar una tarea nunca porque la tengo que corregir y corregir y corregir y corregir y corregir y nunca está suficientemente bien, pues eso claramente está generando sufrimiento. Y ese es un terreno perfecto para hacer una anorexia. Muy bien, Juanita, muchas gracias. Nos acercas a un lugar interesante del cual eh, hago parte y es justamente el contexto educativo, los modelos de educación, la forma en la que los colegios también incidimos en, en justamente la presentación o la identificación a tiempo de algunos de estos comportamientos que muchas veces en casa, en circunstancias normales pues están más presentes los niños y las niñas en los colegios y pues puede uno ver cómo pasan por el servicio de cafetería derecho y, y ahí no hubo nada y logran escabullirse sin que quien está haciendo la supervisión de la cafetería los observe o incluso pues los mismos principios que rigen muchos de los modelos educativos hoy en día pueden favorecer este tipo de, de, de situaciones en las que la exigencia y demás pues tiende a generar una alta incidencia. ¿Cómo podría fortalecerse ese vínculo? familia, colegio, manejo, tratamiento, programa, intervención y, y cómo lo ven ustedes, qué tan flexibles somos colegios, familias para poder realmente proveer un contexto positivo para la realización de un tratamiento de una situación ya compleja como puede ser pues algunas de las que hemos mencionado. Pues yo contestaría varias cosas. Primero que todo, el colegio y la familia son nuestros principales aliados. Y cuando no logramos que sean nuestros aliados, se nos enreda la vida, porque claramente el comportamiento alimentario de un niño, una niña, un adolescente sucede en contextos, la mayoría de las veces, sociales. Entonces, lo primero que te diría es, eh, en condiciones normales, voy a hablar en normales y en la pandemia, en condiciones normales, el colegio tiene un papel muy protagónico porque el colegio ve esto, lo ve directamente, y aquí quiero decir, no se trata que los padres no sean buenos padres porque no se den cuenta, los papás son los últimos de darse cuenta en condiciones normales, no porque sean malos padres, sino porque no están presentes, ¿Sí? que es lo que ahorita con la pandemia está cambiando, están viendo uh -huh. mucho más, si comen más, si comen menos, si se les va la mano, si se enredan, si se suben demasiado de peso, si empiezan a dar de peso muchísimo, y, y, o por ejemplo las niñas dejan de menstruar o, todo ese tipo de temas que son muy importantes. Pero volviendo a lo que tú decías, el equipo familia-colegio con uno como terapeuta es crucial. Muchas de las niñas que nos llegan a tratamiento llegan remitidas por los colegios. Los colegios identifican muy bien qué pasa y muy a menudo lo mandan al pediatra o a la nutricionista. Y el pediatra plantea que hay que ir a un, a, una, a un programa o que hay que hacer una evaluación psicológica, psiquiátrica, nutricional, integral, para poder saber qué hacer. Entonces, digamos que si uno ve alguna de estas señales de alarma, eh, que la persona, niño, niña adolescente empiece a comer mucho menos o sea, súper piqui con lo que come. O sea, ahora no quiero sino cosas dietéticas, sino cosas orgánicas, sino cosas eh, que no tengan harina, que no tengan grasa, que no tengan, o solamente que tengan harina, solamente que tengan grasa, o sea, cualquiera de los extremos. Eh, si empiezan a haber cosas como subidas o bajadas de peso que no paran, es decir, que sube y sube y sube o baja y baja y baja. Si empiezan a, a, a sentir malos olores en los baños, no solamente en los en los inodoros, sino en los lavamanos, en las duchas, restos de vómito, si oyen, eh, de, si ven que los los muchachos o las niñas se paran de la mesa a, a la, rápidamente al baño, pues en el contexto en que sea escolar o familiar, esas son señales de alarma de que algo no va bien. ¿Sí? Algo no está funcionando bien. Ahí ya hay una dificultad y un trastorno. Entonces, digamos que lo que yo subrayaría sobre todo es: uno podemos hacer muy buen equipo y ahí se necesita ojos abiertos frente a todo esto de lo que hemos hablado. ¿Mm? Uh -huh. Muy bien. Yo diría, Marisa. María Ángela, que en el, en el colegio hay cuatro elementos que son fundamentales y cuatro escenarios, digamos. Uno, el comedor. Otro, la enfermería. Otro, eh, los momentos de educación física y deportes. Y otro, el salón de clases. Lo que ocurre en el comedor suele ser observado primero por la comunidad escolar que por las familias mismas. Entonces, el papel del colegio ahí es fundamental. La enfermería, porque las niñas que ayunan por ratos demasiado prolongados hacen episodios sincopales, se desmayan, se marean, terminan en la enfermería con frecuencia. Eh, el salón de clases porque las niñas o los niños que están teniendo problemas de alimentación bajan su rendimiento académico eh, y, o hacen episodios de mm, debil, debilidad, expresiones de debilidad, se quedan dormidos o sencillamente no tienen energía. Y los pares son los compañeros y las compañeras que se, no he dicho, se enteran de primera mano de lo que está pasando. Entonces, en épocas de pandemia, la situación ahora está mucho más volcada hacia las familias, pero en épocas regulares, los colegios suelen ser los que primero observan todos estos comportamientos, por tanto, su papel es crucial. Bueno, muy bien. Pues sí. hemos tenido una conversación en la que les voy a pedir, que nos quedan muy pocos minutos, ustedes nos ayuden a recoger tres conclusiones que justamente nos ubiquen en cómo esta situación de confinamiento y de pandemia con todo este tema emocional que conlleva, entonces pueden dar orientaciones para manejar justamente esto que pueda estarse presentando en las casas y un poco dar esas recomendaciones que ya ambas las han ido señalando, pero de una manera muy sintética, cómo daría cada una tres conclusiones que ustedes quieran que los padres de familia que están conectados con nosotros ya cerrando este, esta conversación se puedan llevar esta noche después de haber tenido tantos aspectos a tratar tan interesantes y con expertas como ustedes en el tema. Entonces, no sé si quieren primero Maritza dar sus tres conclusiones, si las quieren ir dando a una a una, adelante. A ver, la primera sería, la primera recomendación eh, que, que se desprende de todo lo que hemos hablado ahora en época de confinamiento es... Establecer rutinas, como muy bien señalaba Juanita, las rutinas dan una sensación de seguridad y de control que resulta muy útil. La segunda, eh, hacer ejercicio en, de manera moderada y regulada puede ser una muy buena recomendación para el manejo del estrés. La tercera que yo haría eh, tendría que ver con la no saturación de noticias. Ese ha sido un aspecto que, que ha, ha permeado mucho la, la vida familiar. Todo el mundo pendiente de las estadísticas, cuántos se murieron, cuántos se enfermaron, cuántos sanaron. Esa información está bien tenerla, pero hay que ser muy cuidadosos con los niños y las niñas de no sobrecargarlos de información acerca de las eh, consecuencias graves para la salud que ha traído esta pandemia. porque hay cosas que, que digamos que superan la capacidad de un niño, una niña o incluso de un adulto eh, para manejar. entonces la, la información debe ser muy bien, muy precisa, pero en su justa medida. esas serían mis tres recomendaciones. Bonita, muchas las gracias. Diez, Marica, Juanita. Yo una, recomendación. una recomendación es coman en familia, no solamente a horas, sino que busquen que todas las horas de comida el niño, la niña o el adolescente esté siempre, sin excepción, acompañado. Eh, eso me parece que es un tema muy importante. Otro, acuérdense que como papás y hermanos mayores, pero sobre todo como papás, tenemos una labor muy importante modelando un comportamiento eh, regulado frente a la comida, frente al ejercicio eh, y modelando esa, esa relación que hay entre la comida y las emociones. Y tercero, si ven algo que les preocupe, confronten, pregunten. A veces, muy a menudo, uno recibe llamadas en las que dicen, mira, no sé cómo decirle, ¿será que le digo que no le digo? Es que, no sé, de golpe eh, se molesta o... Y la, 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 lo que yo le diría a los papás es: por favor, si hay algo de todo esto que hemos hablado que les llama la atención y lo ven en sus hijos, hablen con ellos, planteenlo, confrontenlo, miren qué tipo de respuesta hay. Si sienten que lo que les están diciendo no los satisface, consulten. Y subrayo: coman en familia y modelen un comportamiento regulado. Ese es un punto crucial. Bueno, Juanita, muy bien. Creo que con ese cierre, con las conclusiones de ustedes, con la experiencia amplia que tienen desde Equilibrio, con el manejo de tantos casos y por supuesto, pues con tener toda esta situación que compartimos y todo este conocimiento aplicado a la vida real y a una cantidad de familias y de padres que hoy nos están viendo, pues podemos dar un feliz cierre a la conversación y también pues recordarles a todos que a través de Red Papás y con la ayuda de los expertos que Red Papás agrupa y de todos los colegios y familias, padres y madres que estamos atentos al buen desarrollo, a la salud, a los derechos y por supuesto a los deberes que como adultos tenemos y como educadores también eh, nos corresponde llevar, pues expertas como Maritza y Juanita serán siempre de gran ayuda, valoradas y estos temas de gran importancia. Yo me despido, les doy las gracias a ustedes dos podríamos seguir conversando, pero tengo claro que tenía una hora y debo ser moderada como moderadora. Entonces, eh, pues la saludo de una manera muy especial y afectuosa. Saben que eh, hay una amplia confianza en lo que ustedes hacen desde Equilibrio y pues las invito y invito a los padres que nos están oyendo, pues a que este sea un posible lugar de consulta y de, por supuesto, aprender sobre lo que nuestros hijos y nuestras hijas eh, requieren. De esta manera cierro. Sé que aquí en el chat pues hay claramente una invitación que nos indican a todos los presentes para llenar la evaluación del evento que está disponible y que claramente eh, pues en, en todo el tema de la charla de hoy nos ha acompañado también como esa necesidad de, de saber cómo les parece a ustedes como audiencia y qué retroalimentación nos pueden dar. Gracias a todos por su colaboración, a todos los que nos acompañaron. Eh, no olviden entonces hacer su evaluación y su retroalimentación, que para Red Papás es muy importante. Pueden ustedes consultar y compartir el video cuantas veces quieran en el canal de YouTube de Red para mayor información sobre Red Papás. Pueden consultar www.redpapás.com en Facebook el, el perfil de Red Papás o en Twitter o en Instagram. A todos una feliz noche. Y aquí encuentran ya las redes. Espero que tengan un feliz descanso, Juanita y Maritza, muchísimas gracias y a Red Papás como siempre, pues muy pendientes, por supuesto, de todas aquellas noticias y todos aquellos temas de interés que nos invitan a tratar. Que estén muy bien y creo que podemos Muchas entonces gracias. despedirnos. Chao, creo chao. Sí. Muchas buenas noches. Gracias. Buenas. Adiós. Chao. Bueno. Hace un tiempo les habíamos contado una triste historia sobre publicidad engañosa de Postobón, una empresa colombiana dedicada a la producción de bebidas azucaradas, principalmente gaseosas y refrescos. Pero por fortuna las cosas están cambiando. Y si bien es una historia en desarrollo, hoy tenemos buenas noticias. Hagamos el recuento. En 2017 Red Papas denunció a Alpina y Postobón por publicidad engañosa de Fruper y Hit, dos productos que se han promocionado como jugos naturales. En 2016, el comercial de Hit ya había sido suspendido por el Inbima. En 2018, salió un nuevo comercial que pretendía hacernos creer que la bebida proviene de la fruta, pero el Inbima de nuevo ordenó retirarlo por información engañosa. Aún así, la astucia publicitaria lanzó un nuevo ataque, esta vez con sugestiones confusas, creando relaciones falsas que enredaban al consumidor. Y así venía la dinámica. Frente a cada denuncia, la industria se daba sus mañas para seguir promocionando con engaños y aumentar sus ventas. Exactamente cuál era el engaño. El comercial de Hit de 2016 decía que su producto era la fruta de verdad, cuando en realidad el refresco de mora solo contiene 8% de fruta. Para Postobón tal vez un robot con pie de humano podría llamarse el humano de verdad, pero no para nosotros. La publicidad dirigida a personas menores de edad busca llenar sus loncheras con productos falsamente llamados saludables. Red Papás, a lo largo de esta historia, hizo constantes solicitudes a la Superintendencia de Industria y Comercio, pues su deber es resolver los casos de publicidad engañosa, sobre todo considerando que ya había pronunciamientos del propio INVIMA. Y recientemente, por fin, llegaron las buenas nuevas. El 16 de julio de 2020, Postobón fue sancionado por promocionar los refrescos HIT de manera inadecuada y engañosa con una multa de más de 1600 millones de pesos. Esta es una decisión histórica que hay que aplaudir, porque protege a las personas menores de edad, exigiéndole a la industria que dé información clara y veraz sobre sus productos. Únete y firma ingresando a entretodos.redpapás.org. Con tu firma respaldaremos la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio contra la publicidad engañosa de Postobón. Y ayudaremos a que se adopten regulaciones que protejan a la niñez de estas prácticas deplorables.